Feria de Ciencias y Tecnología. Colegios de distintas localidades participaron de la instancia zonal de la Feria de Ciencias y Tecnología que se realizó hoy en Santa Rosa de Calamuchita. Se trata de una instancia de socialización y valoración de los proyectos que desarrollan durante el año. Charlamos con los chicos. Lanzamiento del mes del senderismo. Hoy desde Santa Rosa se puso en marcha un nuevo producto turístico unificado que promoverá durante el mes la práctica de trekking por senderos del Valle de Calamuchita y tras la sierra. Competencia zonal de atletismo. Estudiantes de distintos colegios secundarios de la localidad participaron de la instancia zonal de las competencias estudiantiles de atletismo. Viajaron al Estadio Kempes en la ciudad de Córdoba. Nicole Argüello ya logró el pasaporte al provincial en carrera de 800 metros. Correr con tu perro, una actividad de moda. Dialogamos hoy con un entrenador de Canicross, la nueva actividad de moda que consiste en correr, incluso a nivel competencia, con un perro. 11º Rally de Mountain Bike. Más de 1.000 competidores esperan los organizadores del Rally de Mountain Bike de Santa Rosa de Calamuchita, que se disputará el domingo 10 de septiembre. Participan deportistas de distintos puntos del país. Buenas noches y bienvenidos a la primera edición de septiembre. Así es, viernes 1 de septiembre, el telediario BGB con las novedades, noticias de nuestra localidad y también de la zona. Y en este caso comenzamos con la zona, porque en Santa Rosa de Calamuchita se estuvo desarrollando esta Feria de Ciencias y Tecnología. Esto tuvo lugar en la Escuela Mariano Moreno y también en el Salón de la Cooperativa de Santa Rosa. Estuvimos conversando con los alumnos del IPA 238, Anexo Santa Rosa. Guadalupe, ¿cómo estás? Contame, ¿qué colegio vas? ¿A qué año? Al IPEA 238, atrás de la terminal, a quinto año. ¿En Santa Rosa? Sí, acá en Santa Rosa. ¿Compañeros son todos del mismo curso? Sí, ellos, todos. ¿Tu nombre? Yadei. Tomás. Agustín. Bueno, cuéntenos qué proyecto han preparado. Nosotros hicimos una casa sustentable, constructiva, prefabricada. La casa sustentable, saben lo que significa, ¿no? Que no necesita de energías externas. Nosotros hicimos un biodigestor. ¿Qué es un biodigestor? Un biodigestor es un contenedor herméticamente cerrado que funciona con nuestros desechos, tanto del baño, que es la materia fecal, como de la cocina, los desechos de las verduras, lo que no nos sirve, excepto cítricos y cebolla o ajo, porque matan las bacterias. Entonces eso ahí adentro se mezcla todo y hace que las bacterias estén en constante movimiento, entonces suban para arriba y bueno, eso produce gas metano que va directamente a la cocina o a la calefacción de la casa, las estufas. Entonces no hay que pagar ni gas natural ni gastamos en gas envasado, porque con nuestros propios desechos producimos el gas para la casa. Reutilizamos el agua también a través de cuando llueve, en las canaletas, llevamos todo un tanque y eso podemos reutilizarlo también para regar y esas cosas. También reutilizamos el agua que nos lavamos las manos, el que nos bañamos, va todo a través de una canaleta, un tanque, de un tanque va hacia una bomba, de la bomba va hacia el baño, que es donde se tira la cadena. Después eso ya no se puede reutilizar. ¿Esto se puede hacer? Porque tiene muchos beneficios, porque o es complicado, ¿por qué no se hace actualmente? Y actualmente acá en Santa Rosa no se está haciendo porque no está muy culturizado el tema, pero el sistema prefabricado también ahora mismo no está legalizado porque la zona, digamos, es turística y nosotros estamos utilizando un medio que no parece demasiado con troncos, bien como si fuera una cabaña. Entonces, bueno, el sistema constructivo es demasiado bueno porque está muy bien aislado térmicamente y nos sirve para no desperdiciar la energía del gas cada vez que prendemos un calefactor. Gracias al polietileno expandido que nos aísla térmicamente la casa, nosotros podemos ahorrar muchísima energía. También tenemos el sistema domótico, que el sistema domótico que ahí lo tenemos conectado con la computadora, que lo comandamos todo, a 120 centímetros de la maqueta nos está tomando el sensor de movimiento
que ahí mismo está funcionando la placa de Arduino con los relés, está funcionando en conjunto con la computadora. Y bueno, el sistema domótico te sirve mucho porque también ahorras parte de mucha energía de la casa, muchísima energía, porque cada vez que vos entras a la casa, los sensores de movimiento te leen que vos estás adentro, te van leyendo y se van prendiendo las luces a medida que vos vas pasando por las habitaciones. Y entonces, cuando el sensor de movimiento no te lee, cuando no te lee el sensor de movimiento, no, las luces no se apagan, digamos. Se aprovecha cuando se necesita. Claro, se aprovecha cuando se necesita, si no tenés que andar dando vuelta por la casa apagando las luces, como siempre suele ocurrir, nos olvidamos las luces prendidas. Y bueno, también se puede utilizar más sensores, pero hasta ahora, el año que viene, nosotros vamos a agregar muchas más cosas en la maqueta del primer año que empezamos. Y bueno, tratamos de aprovechar todas las energías ambientales y naturales que hay. La energía la fabrica ella directamente con los paneles solares fotovoltaicos, que por ejemplo tiene una batería de litio que es recargable, que por ejemplo hay 10 de sol y hay 10 de lluvia, y cuando no hay luz de solar se abastece con la batería de litio, que puede durar una semana más o menos esa batería. ¿Piensan que en un futuro la gente va a construir de esta manera? Claro que sí. Sí, yo creo que sí. Sí. Por eso estamos tratando de culturizar con esta maqueta, que la gente vea que se puede hacer, que no es nada de otro mundo y que, bueno, se puede hacer una casa autosustentable e inteligente. Y que no contaminamos el planeta, porque hay, claro, eso es lo importante, ayudar a gente que no tiene acceso a la energía eléctrica, y con todo esto no contaminamos el planeta, es todo renovable, todo saludable. ¿Es más costoso que una construcción convencional? Y sí, general, no sé si la prefabricada en sí, pero los sistemas que tiene, como el biodigestor, los paneles solares. Igual que los paneles solares estarían arriba de 135 mil pesos, más o menos, cada panel. Acá hicimos como una demostración de 4 paneles, pero una casa puede tener más los paneles que sean necesarios, pero... Uno ahorra, ¿no? En el futuro, no tienes que gastar energía eléctrica. Sí, sí. Charlamos con los chicos de la Escuela General José de San Martín de esta localidad, que hablaron de bioconstrucción, dos proyectos que podrían complementarse. Nosotros somos de la Escuela General José de San Martín y... ¿De qué grado? Quinto grado. ¿Y tu nombre es? Micaela. Contanos qué prepararon. La bioconstrucción, que se trata de hacer casitas con barro. ¿Y esto lo trabajaron durante el año en la escuela, en el aula? Sí, lo estuvimos trabajando en el patio debajo de nuestro colegio para poder hacer las casas. ¿Cómo se prepara? ¿Quién me cuenta un poco más del proyecto? A ver. La casita de barro se prepara con quincha. La quincha es agua, tierra negra, arcilla, pasto seco y arena. ¿Y esto es lo que se ve ahí? Sí, es todo lo que se ve ahí. Y eso después todo se mezcla y se construye la casita de barro. ¿Se puede hacer una casa con eso? Sí, justamente lo que queremos hacer nosotros en el patio de la escuela es una casita de 2x2 metros, que va a ser utilizada de biblioteca y de sala de juegos. ¿Qué me querías contar? Que también esta construcción con quincha, se llama el material que usamos, que tiene muchas ventajas y solo 3 desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas son muchas, no me acuerdo de todas, pero las generales son que que no contamina, que ahorra energía eléctrica y es más económico. Sí, es más económico. No gasta tanta plata. Claro. Y es un material que se encuentra en cualquier espacio. Y las desventajas son que no es un material de construcción estandarizado, que se contrae al secarse y que no es impermeable, ¿cierto? ¿Querías contar algo más? No se nos ocurrió la idea porque en Villacal se quemaron unas casitas de madera. Entonces nuestra señora de Ciencias Naturales nos contó su historia personal de ella, que era que su hijo no tenía dónde estar, entonces quiso hacer una piecita para ellos. ¿Y la hizo? Sí, y se encontró con 2 albañiles. Se capacitó para eso y ahora vive en una casita de barro.
Cambiamos de tema, nos volvemos aquí a Villa General Belgrano, desde la Cooperativa de Luz y Fuerza. Estuvimos conversando con Fernando Rúa, del área de TV Cable, ya que en horas de la tarde de ayer, alrededor de las 20 horas, hubo una interrupción del servicio. ¿Cuáles fueron los motivos? Bueno, a las 20 horas hubo un inconveniente en la línea que alimenta Bertón en el TV Cable y parte de lo que es Avenida El Mirador. Recurrimos al lugar y encontramos que había un problema en la fuente de alimentación de esa zona. Se hizo un bypass para tener servicio lo antes posible. Y bueno, hoy fuimos a la mañana y ya hicimos el cambio de transformador y encontramos un problemita que ya venía arrastrándose de alguna tormenta anterior. Por eso saltó justo anoche. ¿Por algo en especial se habrá producido anoche? Y hubo viento y los cables se estuvieron moviendo en esa zona. Es como que le pega mucho el frente sur. Y seguramente con el tema del rayo, que le había quedado medio debilitado el cable, se puso en corta la fuente y eso fue lo que la deterioró. ¿Cuánto tiempo estuvo interrumpido el servicio? Y estuvo, las primeras llamadas fueron las 20:15 y estuvo hasta las 21:05, ahí se restableció el servicio. ¿En ese sector? Solamente en ese sector, parte de Bertona y habrán sido 3 cuadras de el pasaje el mirador y pasaje Sinacina. ¿Quedó entonces resuelto de forma definitiva? Quedó resuelto, sí, sí. Compartimos ahora la siguiente información breve policial desde la localidad de Los Cóndores. En la localidad de Los Cóndores se registró un asalto a mano armada. Hoy en la mañana, en momentos en que un albañil se dirigía a pagar a sus empleados, fue abordado por 2 sujetos armados y le sustrajeron 27.000 pesos y huyeron en una motocicleta por un camino rural. En Río Tercero, la policía logró aprenderlos por un operativo cerrojo que se había establecido en la zona. Los detenidos, de 23 y 29 años, son oriundos de Río Tercero. El dinero fue recuperado. En todas las plazas del país se realizó en la jornada de hoy esta marcha movilización para saber qué ha pasado con Santiago Maldonado. Aquí en Villa General Belgrano, la concentración tuvo lugar en la Plaza José Hernández. ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? 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 ¿Dónde está Santiago? ¿A dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde carajo está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Doko imasuka. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? 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 Llega ahora la primera pausa del programa. Ya volvemos con más Telediario BGB. Juguetería y Cotillón Matute atienden sus 2 locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad, calidad y los mejores precios para que armes la fiesta y no te olvides del regalo. En Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, encontrá juguetes para bebés, niños, muñecas, personajes de acción, rompecabezas, juegos lúdicos y pequeños presentes.
Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, tiene todo para realizar la mejor repostería. Variedad en moldes, cortantes, mezclas para bizcochuelos. Decora tu torta con una gran cantidad de productos. Golosinas al mejor precio. Todo en vajilla de plástico de diversos colores. Vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen. Juguetería y Cotillón Matute. La Iglesia Cuenta Conmigo, con el auspicio de la Agencia Córdoba Turismo y el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Córdoba, invitan al festejo del Día del Niño. Se presentará Don Zoilo con su espectáculo La Magia con el Mago Nicolini, además de globología, juegos inflables para que los niños disfruten al máximo su día. Chocolate caliente, facturas, caramelos y algunas sorpresas más. Este domingo 3 de septiembre, el festejo del Día del Niño desde las 14 horas en la colonia Setia Eva Perón. Ya podés encontrar las mejores empanadas en Avenida San Martín 387, local 3. ...30 variedades de empanadas... ...también podés encontrar tartas, calzones, pizzas... ...y todo el año locro... ...hacé tu pedido al 03546-465775. Te esperamos de martes a domingo de 11 a 15... ...y desde las 19 hasta la medianoche... Agua Mineral Natural Tirol sigue yendo a tu casa con la super oferta lanzamiento. Dos bidones de 20 litros de Tirol con su correspondiente dispenser al precio de uno. Llama al 46-0000 del servicio Puerta a Puerta de Tirol. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua. Ortopedia Salud. Todo en ortopedia, insumos médicos y hospitalarios, plantillas ortopédicas computarizadas, medias de descanso nacionales e importadas, nebulizadores, tensiómetros y balanzas profesionales y familiares, insumos en estética, depilación y pedicura, amplia variedad en cintas motorizadas, bicicletas fijas e insumos de fitness. Ortopedia Salud, Galería Manantiales, Villa General Belgrano. Teléfono 46-55-87. Centro Oftalmológico Calamuchita. Primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de Premio Innovar 2010. Joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de climatización por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort BGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Recuerde solicitar un service antes de la llegada del invierno. Peisa, único service oficial autorizado en el valle. 46 46 80 154 07 489. ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia, alfajores y masas la vienesa, aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia, exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia, todos los vinos cordobeses de alta gama. Té frutal de hierbas y enebras, de producción propia. Además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. Ahora también, fiambres alemanes de frigorífico Nuevo Múnich.
Con el comienzo del mes de septiembre también inicia un nuevo producto para la provincia de Córdoba. Está impulsado desde la agencia Córdoba Turismo. Estamos hablando del senderismo y para todo el mes de septiembre se lo ha catalogado de esta manera. Actividades tanto en Calamuchita como en Tras la Sierra. Muy contento porque aquellos que venimos del palo de la montaña y viendo también al vecino, al turista en común, que lo que disfruten los senderos, que la agencia se haya apropiado y haya puesto en valor este producto para los que amamos la naturaleza y entendemos que son uno de los grandes atractivos de los destinos turísticos. Creo que es el puntapié inicial. Hoy toca Santa Rosa la apertura. A partir de este día viernes primero, todos los días un destino presenta su mes con una pequeña feria, con una pequeña muestra de lo que tiene su destino. Santa Rosa hoy, en esta Feria de Turismo Activo, por llamarla de alguna manera, presenta su rally de mountain bike, que es el evento deportivo más importante que tenemos el 10 de septiembre. Presentamos una maratón nocturna para el 17 de febrero, donde también, como otro atractivo para el verano, estamos trabajando con la gente del Canicross, una modalidad que está poniéndose de moda y es hacer ejercicio con tu mascota. Lo tenemos acá a Diego de la Asociación Cordobesa de Canicross para, bueno, empezar a motivar al vecino de Santa Rosa que tiene su mascota y que se anime a sumarse a un evento en Santa Rosa que sea atractivo, que mueva a la gente de elegirnos como destino turístico. Y bueno, cada uno de los que participa en este evento, tenemos la gente que hace 4x4, pero que también hace el trekking de altura, que es ese trekking de una hora y cuarto para llegar a lo más alto de la provincia, que es nuestro Cerro Champaquí. Tenemos la parte nutricional, la parte indumentaria. Bueno, gente que tiene servicios, como gente que ha estudiado las aves y que también va a dar una charla de flora, de fauna. El Instituto Terciario, con su carrera de guía de montaña. En realidad somos una familia muy grande lo que hacemos del turismo. Los verdaderos actores del turismo están acá, del turismo activo. Y bueno, contento en este marco imponente que es nuestro remanso y que nos acompañe el día. Bueno, esperando que se acerquen los hoteleros, que se acerquen los turistas que estén hoy en Santa Rosa para disfrutar e informarse de lo que podemos brindar como destino, de lo que podemos acompañar a la agencia en esta puesta en valor de los senderos, y también agradecerle a los amantes de la fotografía, el club de fotógrafos que tenemos en Santa Rosa, que trae una muestra de esto de poder capturar en una imagen el paisaje, que también es parte de un producto turístico. ¿Cuántos senderos tiene Santa Rosa para hacer esta actividad? Y nosotros tuvimos la temporada pasada 3 senderos con su puesta en valor: el Calicanto, la Cascada y el Via Crucis, que fue el que elegimos hoy. Lo importante de decir, son 2 senderos autoguiados. Hoy Santa Rosa lo hace con un guía, pero mañana cualquier turista y cualquier vecino, con el pasaporte de la agencia y con el librillo, lo puede realizar y pasar por la oficina de turismo y sellarle este pasaporte, que es, busca darle identidad, que colecciones un sendero, que nos dé la razón de que tenemos que ir a Yacanto, que tenemos que ir a Amboy, que tenemos que ir a La Cumbrecita, que tenemos que ir a Villa General Belgrano, que tenemos que recorrer el valle en busca de esos senderos que están, pero que le faltaba la puesta en valor y la publicidad, que la agencia hoy lo entendió así, y cada destino le pone su nota de color y su valor agregado, y Santa Rosa lo hizo con una feria de turismo activo. ¿Tiene algún costo la actividad? La actividad tiene un costo de 100 pesos, que representa la inversión en lo que es toda la parte de infografía, el pasaporte, este librito con los 30 senderos y los más de 18 localidades en Parabachasca y Calamuchita, y el costo del guía y el seguro de la actividad. Después, cuando uno va a un destino y ya tiene el pasaporte, simplemente paga el costo del seguro y el guía, que son 50 pesos. Y si uno va con su pasaporte cualquier día donde no está el guía, lo hace porque el sendero autoguiado, y solamente pasa por la oficina de turismo a hacerse firmar el pasaporte. En mitad del mes los senderos propuestos son en Calamuchita, después se cruza el valle. Sí, bueno, eso va a ser una actividad que realmente implica un poquito más de condición física, porque un grupo de secretarios vamos a acompañar llevando un simbolismo, para hacer el traspaso del mes por las Sierras Grandes. Vamos a pernoctar en algún refugio y de aquel lado nos va a venir a recibir los secretarios de turismo de Tras la Sierra. ¿Le va a costar a usted? No, yo creo que fue el primero que me anoté. Y en ese momento simbólico, el mes de senderismo baja Tras la Sierra, donde hay que agradecer, porque ellos fueron los que impulsaron, el sector privado de Tras la Sierra fue lo que impulsaron esta actividad, y hoy ellos ya tienen reservas de alojamiento por este producto. Nosotros hoy lo estamos
dando a conocer con el sector privado para que se apropie de esto y tenga una herramienta más para promocionar el alojamiento. Hoy estamos lanzando aquí en Santa Rosa este producto del senderismo, así como tenemos el producto del golf, el producto, digamos, de río, largo, bueno, de todos los el camino, el vino. Hoy lanzamos el senderismo, que vamos a hacer todo el mes en Tras la Sierra, por primera vez Calamuchita y para Bachaca, los tres valles unidos, tratando de difundir lo que los senderos que cada localidad tiene. Hace un año que venimos trabajando en esto con los secretarios de turismo, hemos hecho un relevamiento y bueno, la idea es que la gente de la localidad, de que uno más o menos siempre lo hace, que lo conozcan profundamente y sobre todo para el turismo, de darle la posibilidad que tengan un profundo conocimiento para poderlo realizar cuando ellos vienen a nuestras localidades. Tenemos hermosos senderos en Calamuchita, en cada pueblo. Acá tenemos el de la Vía Cruz, bueno, el de Yacanto mañana, a la unión de los ríos de San Miguel, bueno, en Villa General Belgrano. O sea, en cada localidad tenemos muy lindos circuitos y esta es la idea, que año tras año lo vayamos promocionando. Este producto lo vamos a presentar en la FIT ahora a fin de octubre, así que ya con la folletería, bien, digamos, dándole una mayor difusión, y va a ser el producto que vamos a llevar a la FIT. Hoy abrimos aquí en Santa Rosa, vamos a estar todo el mes en estos tres valles, el 16 empieza a entrar la sierra y cerraremos fin de septiembre este mes del senderismo en Córdoba, ¿no? Y yo muy contento porque veo hoy aquí en Santa Rosa todos los distintos actores que hacen el mountain bike, las caminatas, bueno, todos estos deportes que hacen, sobre todo al aire libre, ¿no? Cada localidad lo va a preparar a su manera, al lanzamiento y al sendero y la presentación del sendero. Cada localidad tiene su sendero, tiene sus horarios de visita, tiene su recorrido, tiene su forma de presentarlo. Y bueno, y esto es lo lindo, porque hoy aquí se le da una planilla a todos los que empiezan a hacer estos recorridos, lo van llenando pueblo por pueblo, entonces vamos difundiendo todos los senderos de Calamuchita, no solamente que quede cerrado en una sola localidad, sino que se lleva en el registro de todo, ¿no? Y esto es bueno, es difundir, como lo venimos haciendo hace muchos años, en un trabajo en conjunto entre todas las localidades, que es lo que sirve, ¿no? Este trabajo en conjunto, ¿no? Y en conjunto con otro valle turístico también es importante. Para Bachaca y Tras la Sierra. Llevamos nuevamente a una pausa, la compartimos con ustedes y después informaciones deportivas. A fuego lento, cocina de campo. Todos nuestros platos cocinados 100% a leña en horno de barro y cocina antigua. Especialidades en carnes, cazuelas y guisos del mundo. Todo acompañado del pan casero más sabroso. Variada carta de postres y vinos. Música en vivo para adultos, jueves y viernes. Encontranos entre la Rotonda de los Reartes y Ruta 5. Abierto de jueves a sábado por la noche, sábado y domingo mediodía. Reservas al 03546 1543 83 30. A fuego lento, cocina de campo. Cuando la radio te gusta, vos no la tenés de música funcional. Vos le prestás el oído, vos escuchás. Y eso es la verdadera comunicación. Porque si escuchás con atención, es porque vale la pena lo que se dice. Es porque te sentís incluido. Es porque no estás solo. 101.9, su frecuencia favorita en VGP. Este invierno, como siempre, te acompañamos. Estamos con vos. Agua Mineral Natural Tirol ya está en los comercios de la villa con su práctico envase de 6 litros y con el mejor precio. Tirol, con su nuevo envase de 6 litros. Agua Mineral Natural Tirol, nuestra agua. No te prives, tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG, instalación de sistemas de seguridad. Visualización a distancia y monitoreo de alarmas. Cámara de seguridad. Grabación digital de video. Seguridad SG.
Sistema de Seguridad de Avanzada. Ascaine, planificación de eventos sociales y empresariales. Bodas y 15s. www.ascaine.com.ar 03546-1540-8324. Ascaine, lo bueno no siempre cuesta más. Benjamín Solari Parravicini, el gran profeta argentino. Los invitamos a la conferencia sobre su vida y legado este sábado 2 de septiembre a las 20 horas en el Salón Parroquial de Villa General Belgrano. La entrada es un alimento no perecedero para la fundación de la hermana Teresa en San Marcos Sierras. ¡Los esperamos! Tenemos nuevos animales y te invitamos a conocerlos. Nutrias, liebres maras, ciervos, picaríes, ñandúes, zorros, caranchos y muchos más. En el Arca de Noé hay 400 animales de 60 especies. Abrimos todo el año, todos los días, de la mañana a la noche. Estamos en Ruta 5, kilómetro 83.9. Residentes en el Valle de Calamuchita, 50% de descuento en el valor de la entrada. Comenzamos el tercer bloque de información. Esta semana, alumnos de colegios de aquí de Villa General Belgrano viajaron hacia la ciudad de Córdoba, precisamente en el Estadio Kempes, para participar de una nueva instancia con la disciplina atletismo. Y el día miércoles viajamos con chicos de clasificados del Colegio Alemán y del Colegio Diego de Rojas, 16 chicos que, bueno, fueron a probar suerte en la instancia regional en la nueva pista del Estadio Córdoba, y la verdad es muy contento. Disciplinas. Atletismo. Con resultados diversos, pero estamos esperando la clasificación para ver quiénes pasan a la instancia provincial. Estimo que 3 o 4 chicos están seguros, ¿no? De los distintos colegios. Hasta ahora la segura es Nicola Arguello, que ganó con una marca espectacular los 800 metros. Y los otros chicos, bueno, tienen que ver la conformación del equipo para pasar. O sea, pasaban a esta instancia los primeros seguros y después buscaban los mejores segundos con buenas marcas para conformar el equipo para el provincial. ¿Había chicos de colegios de distintos lugares de la provincia? De toda la región quinta, que lo integra Tercero Arriba, Punilla y Calamuchita. Más allá de los resultados y siempre las expectativas de pasar a la próxima, ya esa es una buena experiencia para ellos. Sí, sí, es una buena motivación. Esta vez también participaron en conjunto con los chicos federados que están en los torneos cordobeses se dividen en avanzados y categoría colegial. Bueno, ahora los juntaron y participaron en las mismas. Los federados clasifican para su instancia y los escolares para la instancia escolar. Y bueno, se mezclan y se cruzan con chicos que están entrenando y se nota por ahí la diferencia. Por eso más valor el triunfo de Nicole, que bueno, superó y con muy buena marca a chicos federados, ¿no? ¿Qué actividades del atletismo desarrollaron? No, el salto en largo, carreras y lanzamiento, ¿no? Pero lo que te quería decir era agregar es el hecho de estos torneos también tienen un objetivo, que es ir detectando talentos para que después se desarrollen en el atletismo. ¿Cómo han surgido en esta localidad? ¿Cómo han surgido? Y bueno, nos tenemos que organizar todavía para trabajar a nivel federado. Pero bueno, eso va a surgir con el tiempo, ¿no? ¿El provincial será en el mismo estadio? ¿Cuándo? ¿Ya hay fecha? Sí, es ahora fines de septiembre, no tengo bien la fecha, y es en el estadio Córdoba, en la nueva pista, porque en Embalse se mandaron una espectacular, borraron la pista para marcar la cancha de fútbol, ¿no? ¿No hay más pista en Embalse? No hay más pista en Embalse. ¿Esta instancia se hubiera disputado en Embalse? Sí, todos los otros deportes se disputan en Embalse. Increíble.
Sí, bueno, pero real. Sí. Bueno, felicitaciones entonces a todos los pibes que han participado y que seguirán entrenando para ver si llegan al provincial. Sí, sí, muchas gracias por el apoyo, porque la difusión también hace a que la gente se entere de que, bueno, se está trabajando en deporte y se está haciendo, bueno, lo que se puede, ¿no? Y también, Víctor, hace referencia sobre el tema del Fausbar, la posibilidad que un grupo de chicos pueda participar de un torneo nacional de Fausbar en Buenos Aires. Nos han invitado a una instancia del cuarto torneo nacional de escuelas. Así que, bueno, estamos programando con el BGB Fausbar Club a ver si podemos llegar a una delegación de 40 chicos a disputar este encuentro nacional en Buenos Aires, que es el día 22 de septiembre, y 23 y 24 se hace la segunda fecha del nacional de la federación, así que aprovecharíamos y jugaríamos ahí. ¿Chicos practicando, se está jugando? A nivel escuela se está jugando mucho. Los profes de las distintas escuelas han preparado equipos, hay equipos del Diego de Rojas, del IPEA ya asegurados, y chicos de acá del Colegio Alemán que también participaríamos, ¿no? Así que, bueno, estamos esperando de solucionar este tema, que por siempre es económico. La gente del BGB Fausbar Club está viendo cómo puede hacer para solventarnos el pasaje, y cada chico se haría cargo del alojamiento y de la comida, que son alrededor de 800 pesos. Así que, bueno, yo espero que podamos concretar esto, que es para ver si podemos motivar nuevamente la práctica del fútbol todos juntos acá en Villa General Belgrano, ¿no? Sería bueno. Y necesario. Recordemos, días atrás se llevó adelante la segunda edición del Rally Bike Villa General Belgrano Los Reartes. Para los próximos días, en Santa Rosa de Calamuchita, se realizará una nueva edición de este rally de mountain bike, donde esperan la asistencia de alrededor de 1000 ciclistas. Trabajando muy bien con los chicos, porque entendemos que es el evento deportivo más importante que tiene Santa Rosa. Esperamos superar y quebrar la barrera estamos hablando de los 1000 inscriptos, donde Santa Rosa es protagonista, porque hemos podido ir al Río Pinto, hemos ido a Carlos Paz, hemos corrido, hemos hecho el esfuerzo de entender la pasión del mountain bike, y cuando recorremos el circuito que ellos proponen, la dinámica donde ellos lo viven como corredores, aquellos que tienen la oportunidad de inscribirse se van maravillados de este circuito, que está dentro de los tres mejores del país. ¿La gente tiene tiempo todavía de anotarse? Sí, hoy termina la inscripción online, donde tienen un pequeño descuento, y explotaron las redes, nos contaron los chicos, pero hasta el mismo día de la carrera la gente se puede anotar. A las comunidades vecinas también los invitamos, siempre hay un trato especial, preferencial. Lo importante es que sean protagonistas de esta carrera. ¿Cuál es el recorrido a grandes rasgos? Bueno, se sale del Puente de Hierro, se transita toda la zona de La Olla, Camino Viejo, para volver en un sector de Santa Mónica y ya agarrar la zona del Molino, Cañada, la zona de la Cañada, y venir por todo lo que es el Arroyo del Calicanto. Que este carril lo que tiene es esto, que combina las diferentes modalidades, por eso es un rally de mountain bike. Tenemos senderos con cruces de ibadeo de arroyo, y tenemos sectores también de calles de tierra, que, bueno, le dan esta dinámica distinta, que, bueno, se caracteriza Santa Rosa por eso mismo. ¿Cuántos kilómetros? Dos modalidades, promocionales 40 kilómetros, y ya los pro, los que tienen la experiencia, los que vienen por el desafío de competir, 73. Hay 1000 corredores o más de 1000 con acompañantes, se genera un interesante movimiento turístico para alojamiento también. Totalmente, aquellos que tuvimos la posibilidad de ir a ver eventos ya que tienen una trayectoria y ver cómo movilizan los destinos, entendimos que había que apuntar todos los cañones de la promoción, porque es un evento que acompaña a la familia, que moviliza el sector gastronómico, el alojamiento, y que después se transforma en embajador del destino, porque seguramente aquel que lo vino a correr, si el año que viene no lo quiere hacer porque le pareció muy duro o porque cumplió con el objetivo de correr una carrera, conoció Santa Rosa y seguramente vuelve.
Y hablando también en lo deportivo, una de las especialidades y que se ha puesto de moda para las carreras es sumar a los circuitos a los perros. Se llama canicross. Estuvimos conversando con uno de los entrenadores. El canicross es un deporte derivado del mushing, ¿sí? Que obviamente viene diríamos de los terrenos de Alaska y bueno, y se desarrolló para todo el mundo. En las épocas de verano siempre, diríamos, los perros no entrenaban, entonces los empezaban a sacar a correr y pasó a ser de un carro, a ser cada vez más pedestre y fomentar el vínculo a través de esta actividad y empezar a correr con el perro atado a la cintura, diríamos, con una correa elástica y un pretal de tiro. La idea de esta actividad es mantener siempre el cuidado del perro, ¿sí? Es el protagonista de esta actividad y a través de esta salir un poco de la idea de que el perro esté encerrado en casa, yo salgo a correr y el perro se queda y hacer un vínculo y hacer un trabajo en equipo de a dos. Hay hasta maratones de esta actividad. Exactamente, pero propiamente el canicross tiene cosas muy particulares que pasa más allá de un maratón con el perro. El canicross, el reglamento abarca el cuidado animal, ¿sí? Por ejemplo, si el perro va detrás de uno, la persona está descalificada. ¿Por qué? Porque el perro no va al ritmo de la persona. En este deporte el perro siempre tiene que estar marcando el ritmo. Exactamente, el perro es el que marca el ritmo. Si tenés un perro rápido, te la debo, y si tenés un perro tranquilo, lo tenés que dejar que él siga. La idea es que el perro disfrute y disfrute con vos. Esa es la idea del canicross. Y que proponemos Canran, que es el primer grupo de entrenamiento, en donde uno de los pilares es el canicross. Los otros pilares es la educación canina, que sirve para que el perro pueda acompañarte a todos lados, como en este caso Erika, ¿sí? Y después la actividad física para la persona. Entonces, en vez de irte al gimnasio solo, no, te vas a hacer actividad con tu perro. Una maratón solo, con un perro diferente, es más complejo. Exactamente, es complejo porque a veces el perro va rápido, porque nosotros buscamos siempre seguir el ritmo del perro, y el primer kilómetro parece fácil porque va al ritmo del perro, pero ya después cuando las piernas se te cansan, ahí está lo complicado. Pero es un trabajo en equipo, por ejemplo, si el perro quiere tomar agua, vos tenés que contemplar la hidratación, la nutrición del perro, llevarlo al veterinario, y eso nosotros, como una de nuestras ideas, es que al conocer tanto al perro, empezás a evitar el maltrato animal y a contagiar el cuidado del perro, que bueno, que es una de las cosas muy importantes, porque hoy en Argentina hay muchos casos de maltrato animal. ¿Está sumando la gente a esta propuesta? Exactamente, y tenemos la oportunidad que nos da Prados Evento, al ponernos en todas sus carreras, categorías, para que nosotros podamos correr con ellos. Están bien cuidados, está buenísimo, porque este Prado de Evento nos hace salir solo, diferenciado de las personas, entonces nosotros tenemos el tiempo de que nuestros perros vayan tranquilos. Los senderos que ponen tienen mucha agua, casi nada de asfalto para cuidarle las almohadillas, siempre es necesario. Al tener senderos y ríos, el perro se puede ir mojando, hidratándose siempre. Y bueno, es una actividad fabulosa porque generan un vínculo extraordinario. Siempre con la correa. Siempre con correa, siempre con pretal. Mejor si es el de tiro, porque ahí puede tirar con las cuatro patas, pero si no con el pretal de paseo, ¿sí? Y con un cinto como para siempre no ir uno con las manos sueltas, por las dudas si se cae, estar bien cuidado, o evitar, diríamos, tirones al perro que los puede dañar. Siempre es necesario cuidar al perro, conocerlo, mirarlo, y no meterse en el tiempo, en un premio, no. Entonces tiene mucho, es una conexión a la naturaleza el correr con el perro. ¿Se van a un sudamericano? Nos vamos al sudamericano en Villa Rica, el 21 y 22 de octubre, en Chile, sur de Chile, vamos por segunda vez, así que bueno, van 11 personas representando Argentina, entre gente que es de Córdoba, gente de Río Ceballos, todos que, bueno, congrega el grupo Canran. ¿Cualquier raza de perro en ese torneo? Exactamente, cualquier raza de perro, ¿sí? Perros chicos, perros grandes, allá se divide las categorías por tamaño del perro, lo importante es cuidarlo y pensar que él es el protagonista de eso y que una aventura, no se va a competir, es una aventura. Después, como consecuencia, vienen las otras cosas.
¿cuántos kilómetros? Es 5 kilómetros, 2 días. Un día salimos todos en manada, todos juntos, y el segundo día contrarreloj. Así que bueno, está, es bastante, diríamos, es lindo. Obviamente, para que el perro llegue a esta situación, tiene mucho tiempo de salir a correr con la persona, cuidados, insisto, la nutrición, el veterinario, la hidratación, para que el perro esté en buen estado y uno la pase bien, porque es nuestro compañero de corrida. Nuevamente una pausa, esta es la última. Ya volvemos con más noticias. Ya vienen, ya están acá. Hot Dogs Pancho Villa. A pedido del público llegaron los panchos a la mejor esquina de la villa. Ojo de Agua 17, esquina San Martín. Hot Dogs Pancho Villa, los mejores panchos de América. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño, una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos, los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, Local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31-504. Si decís Galasso, hablás del mejor helado. Helados Galasso, elaborados con productos de primera calidad. En Avenida San Martín, 367. Helados Galasso, el mejor para vos. Delivery al 46-24-24 de 20 a 0 horas. Si decís Galasso, hablás del mejor helado. Este mes, un kilo de helado, 150 pesos, en gustos seleccionados. Agua Mineral Natural Tirol presenta su nueva promoción. Dos bidones de 12 litros, al precio de uno, sumado a su práctico dispenser gratis. Llama al 46-0000 del servicio Puerta a Puerta de Tirol. Y la promoción llega a tu casa sin cargo. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua. Elegí la mejor alternativa para realizar tu reunión. La Reina Eventos. Casamientos, cumpleaños, Family Day, fiestas infantiles, eventos empresariales, lanzamiento de productos, exposiciones, workshops, conferencias. Un lugar pensado para que tu evento se haga realidad. Comunícate al teléfono 03546-427293. Ingresa en www.eventoslareina.com. Envía un email a posadalareina@gmail.com. Ruta 5, kilómetro 90, Santa Rosa de Calamuchita. La Reina Eventos. Y
Y ya vamos al cuarto y último bloque de información en el noticiero de Villa General Belgrano. Continúan las celebraciones del Día del Niño. La invitación desde la Agencia Córdoba Turismo en lo que será la celebración el próximo domingo 3 de septiembre aquí en Villa General Belgrano, en la colonia Acetia Eva Perón. Es una fiesta muy esperada en Villa General Belgrano. Yo lo quiero invitar a todos los niños en la colonia Acetia a partir de las 14 horas hasta las 18 horas. Vamos a tener 5 peloteros. Va a haber más o menos 1.200 juguetitos para los chicos, va a haber chocolate, factura, va a haber también un nivel de espectáculo muy bueno, viene Don Zoilo con un espectáculo que ya lo conocemos, que divierte mucho a los chicos, va a estar el mago Nicolini, que bueno, creo que es uno de los mejores magos que tiene la provincia de Córdoba, va a venir también el globero, digamos, que es el que le da forma a los globos y se los regala a los chicos. Y vamos a hacer el sorteo de cuatro bicicletas, dos para las nenas, dos para los varones. Y también vamos a cerrar con un espectáculo que a mí me gusta muchísimo, que a la gente le gusta muchísimo, que es La Mueca. Y bueno, yo en esto quiero agradecerle en primer lugar a la colonia Acetia, que nos ha permitido utilizar este lugar. El año pasado lo hicimos en la cancha de fútbol, pero ahora como está en refacción no lo podemos hacer ahí, así que lo mismo le agradezco a la Comisión del Club Social y Deportivo. Entonces este año lo hacemos en el CETI, así que le quiero agradecer a Juan que los haya permitido usar ese espacio. En segundo lugar, agradecerle a la Iglesia Cuenta Conmigo, que está justo al lado del CETI, que son en cierta manera los organizadores. Y después, bueno, yo voy a hacer el lunes o martes un agradecimiento a todos los que están colaborando, que desde ya te digo... la cooperativa de agua está colaborando solventar los gastos de los inflables, la asociación hotelera también va a participar con la parte de los juguetes, Matute, Matera, bueno, para no errarle, el lunes vamos a hacer el agradecimiento a todos, marcos descartables, hay muchísima gente, las panaderías, ¿no? La panadería de Rain, de Viviana, la panadería de la Villa, la panadería de Andrés Ramos, o sea, hay muchísima gente en Villa General Belgrano que se ha sumado colaborando para que los niños tengan un día muy feliz, así que... Siguen festejando el Día del Niño los chicos en la Villa. Y sí, porque se han dado algunas circunstancias que, bueno, primero tuvimos fin de semana largo, después tuvimos el día de las elecciones, después lo organizaron distintas instituciones, incluida la municipalidad el otro fin de semana, viste que cada institución le hace el día, y bueno, y nosotros un poco elegimos este día, así que creo que han pasado un mes lindo los chicos con todas las fiestas que han tenido. Así que el domingo a las 14 horas en la colonia El Sete, ahí al lado de la rotonda que sale hacia los Rearte, los esperamos a todos los chicos, con la familia, los padres, los abuelos, que vamos a pasar un día muy lindo. Y ahora les adelantamos el pronóstico del tiempo, cómo estará la jornada del sábado, parcialmente nublado durante todo el día, mínima de 14, máxima de 24. Para el domingo, algo nublado, mínima de 10, máxima de 29 grados. Y para el lunes, se espera nubosidad variable, mínima de 6, máxima de 21 grados. De esta manera llegamos al final de la edición del día de hoy. Les deseamos un excelente fin de semana. Nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes, 20 horas, por aquí, por la señal del Sauce TV. Muchas gracias.